Muy buenas. En este vídeo vamos a ver un cojín ortopédico. Bueno, realmente es un cojín pues para cualquier persona que quiera estar por muchas horas o necesite estar sentado gran parte de tiempo o de trabajo o de ocio, y que bueno, pues que quiera tener una postura correcta y que además pues no se le corte la circulación de las piernas ni tenga una serie de problemas. Todo esto nos lo vamos a evitar con un cojín de este tipo. Y bueno, vamos a pasar a abrirlo y ver cómo viene. Como veis, la caja, pues viene en su caja bien presentado. Aquí nos dice pues las virtudes del cojín, ¿vale? Que es ergonómico y que bueno, que evita las malas posturas, etcétera, etcétera, que promueve la circulación de la sangre y bueno, pues que tiene una malla en la parte de abajo para evitar que se escurra. Vamos a verlo, así que bueno, vamos a abrirlo y vemos qué tal es y luego vemos qué tal queda en una silla. Vamos a ver, vamos a retirar la caja por aquí, vamos a lanzarla por allá, ahí fuera, y aquí tenemos el cojín. Pues muy bien, viene con la parte, con la base antideslizante. Vamos a sacarlo de aquí. Vale, pues ya lo estáis viendo, la base antideslizante con estos pequeños gránulos de goma que evitan que se escurra cuando nos movemos en el asiento, en la silla, una vez que estamos sentados. Y el acabado, pues un acabado precioso, la verdad, con un terciopelo negro muy bonito. Esta parte de aquí pues va a hacer que bueno, pues que tengamos esta zona en hueco. Para personas con problemas en esa zona pues también viene muy bien, porque no entra en contacto con el cojín ni con la silla. Y aquí tenemos unos huecos, vale, no sé si los podéis apreciar, creo que sí se puede apreciar en el vídeo, ¿vale? Unos huecos circulares que lo que van a promover es que cuando estemos sentados se nos quede en los glúteos en su sitio y si no se nos desplace hacia atrás, y también que tengamos una postura correcta. Así que bueno, la verdad es que es muy muy suave y agradable el tacto. Esta zona de aquí es malla, transpirable también, y la funda se puede quitar, ¿vale? Veis que tiene una cremallera, la podemos quitar y veréis que aquí dentro pues ya tenemos el cojín de viscoelástico. Así que lo vamos a poner en una silla y lo vamos a probar, volvemos enseguida. Y bueno, pues aquí lo tenemos ya colocado en una silla. Es una silla infantil, con lo que queda un pelín grande, vamos, muy poquito, pero ya veis que el tamaño del cojín es bastante bueno, porque cubre todo el asiento de cualquier silla. Así que bueno, ¿hay aquí algún voluntario que quiera probarlo? Pues yo. Pues venga, adelante. A ver. ¿Qué tal? Siéntate un poquito más hacia adentro. Eso es. ¿Qué tal? Cómodo. ¿Cómodo? A ver, muévete, a ver si se desplaza hacia adelante o algo. Intenta. Eso es. Vale, o sea, se desplaza la silla entera, no el cojín, ¿verdad? Bueno, pues genial. Así que, bueno, yo creo que eso ha sido todo. Un saludo, nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.